Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo van? De nuevo, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. Gracias por visitar mi canal y reproducir mi contenido. Hoy en este video quiero presentarles la Honda CB150R Street Fighter. Esta motocicleta se comercializa en el mercado asiático como la versión Naked de la Honda CBR150R, aunque su versión Sport es un poco más potente. Esta moto se presentó oficialmente en el 2012 en Indonesia y desde allí es producida por Astra Honda Motor para todo el mercado asiático. En agosto de 2015, Honda actualiza este modelo presentándola con un moderno sistema de luces LED, un tablero digital y con un motor mejorado, mucho más eficiente, menos contaminante y con un mayor torque. Hablando del precio de esta Honda CB150R Street Fighter, les comento que su valor es de aproximadamente 26 millones de rupias indonesias, alrededor de unos 2.000 dólares americanos, y en comparación con la Yamaha FZ 2.0 su precio aumenta en un 12%. Entre las principales características de esta Honda CB150R Street Fighter, destacamos el motor 4 tiempos monocilíndrico de 149.16 centímetros cúbicos y de 4 válvulas, motor refrigerado por líquido y con sistema de inyección de combustible, que cuenta con un diámetro y una carrera de 57.3 milímetros por 57.8 milímetros y su relación de compresión es 11.3:1. Su potencia máxima es de 16.9 caballos a 9.000 revoluciones por minuto y su fuerza de torque máxima es de 13.8 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Cuenta con una transmisión de 6 velocidades y tiene un sistema de encendido eléctrico y de patada. Su embrague es de multidisco húmedo y tiene una capacidad de aceite de 1.1 litros. Su velocidad máxima es de 145 km por hora y su capacidad de almacenamiento de combustible es de 12 litros. Además, la autonomía de consumo de combustible en promedio es de 40 km por litro. Su peso en seco es de 136 kg y su chasis es de tipo diamante en acero. Adelante encontramos un freno de disco Nissin de 276 mm con una pinza de 2 pistones. Y atrás un freno de disco también Nissin de 220 mm con una pinza de un solo pistón. En la suspensión adelante encontramos una horquilla telescópica convencional y la parte trasera un basculante en acero y un monochoque con sistema ProLine. Su tablero es digital y cuenta con luces LED en la parte frontal, en el stop y en las direccionales. Ambas llantas son de 17 pulgadas y su neumático en la llanta delantera es 180 y en la parte trasera 130-70. La distancia entre ejes es de 1293 mm, la altura del asiento es de 797 mm, el largo total es de 2019 mm y el alto total es de 1039 mm, el ancho total es de 719 mm y la distancia al suelo es de 169 mm. Bueno parceros, no olviden dejar la manito arriba, suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir el video. Hasta la próxima.